La energía eléctrica que consumimos depende del tipo y cantidad de aparatos eléctricos que utilizamos durante un tiempo determinado. Por ejemplo, distintos tipos de ampolleta consumen distinta cantidad de electricidad que se mide en watts, calculados multiplicando el voltaje por los amperes que utiliza cada una de ellas y por el tiempo en que permanecen encendidas. Los llamados medidores inteligentes utilizan cuatro tecnologías diferentes para obtener registros del consumo de electricidad. Cada tipo mide esencialmente lo mismo, pero en dos de ellos se ha detectado que son capaces de medir más o menos consumo del que realmente se está realizando. En 1912, el físico alemán Walter Rogowski desarrolló la bobina que lleva su nombre y que consiste básicamente en un cable conductor doble enrollado en espiral en torno a un cilindro, que puede ser de ferrita o de otro material, como en este caso donde utilizamos una barra de silicona. Cuando la bobina se cierra en torno a un cable conductor, capta parte de la energía que circula por él por inducción electromagnética. De este modo, a partir de esa pequeña corriente, es posible calcular el total que está consumiendo la ampolleta o un aparato en ese momento. Existen diversos tipos de bobina Rogowski y su principal característica es que, dado que la bobina puede ser cerrada en torno al conductor, no es necesario cortarlo para medir la corriente que circula por él. Por este motivo, son utilizadas en diversos aparatos de medición como amperímetros de pinza o analizadores de red. Similares al anterior son las bobinas toroidales, que se construyen enrollando un conductor en torno a un toroide o rosquilla y que logran captar parte de la electricidad que circula por un conductor por el mismo principio de la bobina Rogowski, pero que requieren cortarlo para poder pasarlo por la bobina. De este modo, existen medidores llamados medidores eléctricos que utilizan bobinas toroidales para obtener el registro del consumo en un momento dado, como este medidor digital que proporciona el voltaje, los amperes, los watts y los watts por hora que consumen uno o varios aparatos conectados a la red. Algunos de los llamados medidores inteligentes, es decir, esos que tienen capacidad de transmitir y recibir datos y comandos remotamente, utilizan bobinas Rogowski o toroidales para efectuar sus mediciones. En algunas pruebas de laboratorio efectuadas en el extranjero, estos medidores han arrojado importantes variaciones comparados con los tradicionales medidores electromecánicos. Este hecho se produjo particularmente al utilizar los llamados focos o ampolletas de bajo consumo, que en realidad son pequeños tubos fluorescentes a los que se le añadió un dimmer o controlador de potencia, que generan armónicos, es decir, ondas parásitas que son medidas como consumo por los medidores antes mencionados que utilizan bobinas Rogowski o toroidales para obtener los datos. Nuestra recomendación, por ahora, es que si usted aún tiene focos o ampolletas de bajo consumo, las cambie por ampolletas de tecnología LED. En el próximo taller analizaremos otra tecnología de medición del consumo eléctrico que utilizan algunos medidores inteligentes.